Abrazo enorme, buen día querido mío, y yo sé que estás a punto de participar de un evento que yo quiero que me cuentes de qué se trata. Claro que sí. Lo que te puedo contar por ahora. Y cuando llegue ahí, me enteraré más y te contaré más después. Sí, Claudito, vos sabés que me gustaría joderte si tenemos tiempo. Hay una canción que me gusta por la letra que tiene, y en una de esas vos que sos tan tanguero, ese tango Golondrina, que era de Carlitos Gardel, ¿qué tiene la letra? ¿Qué tiene ese encanto que tiene la particularidad de su letra? Claudito, ¿cómo viene la mano con los tangos tuyos, con tus actuaciones? Te he tenido medio abandonado. Dejamos la radio, la he vuelto a retomar. O las hago bien o no las hago. Claro. Exactamente. Bueno, me está pasando lo mismo. Yo. Sí. Yo voy, canto, pongo
pongo lo mejor de mí, como lo va a pasar enseguida en la doma de la legua, o cuando me llama la gente del casino, o cuando alguien me llama por un evento privado. Hace muy poquito estaba cantándole a una señora que ha cumplido 80 años. O sea, todo eso lo sigo haciendo. Lo que he decidido parar, porque me genera mucho estrés, mucha presión, son las producciones propias, claro, independientes, que llevan muchísimo sacrificio en tiempo y en dinero. Claro que sí. Bueno, yo soy testigo de todas esas cosas que son maravillosas, por cierto, pero su tiempo y su esfuerzo también se ponen de manifiesto allí mismo. Hay una sola cosita, yo te voy a tirar acá, tenés que venir, me vas a tener que traer a tu compadre de baile y armarme una pareja acá dentro de la radio y vamos a armar un lío bárbaro. Y mira, recién ha venido Julio Cruz, nos ha hablado de su punta espalda, yo le he hablado de la mía, así que se arma un lío bárbaro acá. Así que va a haber una competencia de baile, va a haber una competencia de punta espalda. Mi asistente personal, que a partir de hoy está cumpliendo sus funciones, ya te imaginarás quién es. Entonces va a ser todo un desafío a partir del día de la fecha para seguir mejorando mi incursionamiento en la 89.3. Así que el desafío está tirado. Muy bien, tiene que ser así. Así es, si no, no sirve. Si no, no sirve. Claudito querido, el abrazo y el cariño de siempre. Dale, muchas gracias. Aprovechar de pedirle a toda la gente que nos está escuchando, por favor, no dejen de apoyar a los artistas locales, que es mucho el sacrificio que cada uno hace para poder presentarse en un show, para llevar adelante un show. Así es que no dejen de apoyarlos y seguirlos. Todo suma, desde un me gusta a una publicación, a compartirla, a hacer presencia en un show en vivo. Así que bueno, gracias de corazón. Y bueno, para vos, Daniel, y toda la gente de la radio y toda la gente que nos está escuchando, como siempre, desearles de corazón abundancia de salud, dinero y amor. Bueno, pero no te vas a ir así nomás. Tirame un estribillito, cantame algo, un bien, pedazo. De golondrina, un pedazo, cantame ese pedacito, dale, un dale, pedacito, dale. Dale, además, en este año en especial me siento muy identificado. Dale. Y dice el estribillo: criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en sus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Muy bien. Gracias, querido amigo, el abrazo y el cariño de siempre, hasta siempre. Gracias, gracias. Domingo Saludable tiene estas cosas maravillosas, así que bueno, agradecido al tipo. Dame una pausita chiquita.